Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Ya estamos a miércoles y comenzamos este informativo hablándoles del retablo de la crucifixión de la iglesia de San Miguel Arcángel de Ibdes, que ya luce en todo su esplendor. El jueves de la semana pasada concluyeron los trabajos de restauración que se han llevado a cabo durante un mes y medio en el retablo de la crucifixión de la iglesia de San Miguel Arcángel de Ibdes, situado a la derecha del retablo mayor que luce ya también restaurado. El compromiso de la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ibdes en favor de la restauración del patrimonio artístico y cultural del pueblo se ha manifestado nuevamente con este trabajo, que desde la asociación encargaron al Estudio de Arte y Restauración Artiayud SL, especializado en conservación y restauración del patrimonio artístico. La restauradora de Arteayud, Raquel Marco, ha sido la encargada de dirigir estos trabajos, que han consistido en reforzar los anclajes que tenía el muro, porque estructuralmente el retablo no estaba en buen estado, y además también se ha llevado a cabo una limpieza superficial del retablo, una desinfectación, una consolidación estructural con sustitución y reposición de piezas, una limpieza química, estucado, reintegración cromática y, para terminar, también se ha realizado una protección final sobre el retablo, que data de la segunda mitad del siglo XVII. Además, durante los trabajos se aprovechó también para colocar en la tabla central del retablo el Cristo que lucía antiguamente y que actualmente estaba en un paso procesional. Ahora, una vez terminada la restauración del retablo de la crucifixión, se va a llevar a cabo también la restauración del retablo de la Virgen del Rosario, situado a la izquierda del retablo mayor. Y el próximo día 21 de octubre la institución comarcal Comunidad de Calatayud celebrará el día de su patrona Santa Teresa de Jesús. El próximo día 21 de octubre la comarca Comunidad de Calatayud celebra el día de su patrona Santa Teresa de Jesús con una fiesta y un encuentro vecinal en el municipio de Alhama de Aragón. Todos los vecinos de la comarca están invitados a participar en los actos programados y para ello diferentes autobuses recorrerán los pueblos de la comarca para facilitar el desplazamiento de todos los vecinos hasta Alhama. Tanto el transporte como el programa de actos son gratuitos, excepto la comida que será paella, que tiene un coste de 7 euros por participante. Durante toda la jornada se desarrollarán actividades para niños y mayores, saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos, se realizarán talleres y juegos infantiles y también habrá una ronda jotera junto con visitas guiadas a la localidad de Alhama, animación musical, degustación de vinos de la denominación de origen Calatayud y una comida popular para celebrar el Día de la Comarca, donde todos los vecinos de la comarca podrán reunirse y pasar un día de convivencia. Para participar en la comida y en los actos organizados para esta jornada del domingo, habrá que apuntarse en los ayuntamientos. Como último día será hoy, día 10 de octubre. Y la plataforma Apertura de la Hospedería del Papa Luna ya está recogiendo firmas para su puesta en marcha. La plataforma Apertura de la Hospedería Papa Luna, ya creada recientemente por un grupo de amigos de La Aranda, está recogiendo firmas entre los vecinos de la comarca para la reapertura de la Hospedería del Papa Luna de Illueca. La hospedería cerró sus puertas en noviembre del año 2017, cuando Turismo de Aragón suspendió la prórroga del contrato con la empresa que gestionaba esta hospedería, Manzana Plus. Desde la plataforma aseguran que hacen esto por el bien del pueblo y de la comarca y consideran que todos los partidos políticos y vecinos de la zona deberían estar unidos para sacar adelante la reapertura de la hospedería. El cierre de este establecimiento está suponiendo un perjuicio para la zona a nivel turístico y también a nivel económico. Lo estamos notando todos. Esto es lo que indicó Susana Pérez de la plataforma Apertura de la Hospedería Papaluna Ya. Pérez explicó a esta redacción que se han repartido hojas para firmar por muchos comercios y bares de Illueca y de otros municipios de la comarca, como por ejemplo es el caso de Brea. Ella personalmente ha entregado alguna de estas hojas a alcaldes de municipios de la comarca de La Aranda. Además, la campaña se ha extendido a través de las redes sociales y se puede firmar a través de la página de Facebook Apertura de la Hospedería Papaluna Ya y la plataforma change.org. Las firmas se recogerán hasta finales de este año y se entregarán al Gobierno de Aragón. Esto es lo que quieren, que se les oiga bien alto y llegar a cuanta más gente mejor para que ayuden a recoger firmas. Esto es lo que indicó Pérez. Y el bilbilitano Asier Colás Martínez ha sido el ganador del 32º certamen oficial de Jota de Benjamín Infantil y Juvenil en Zaragoza. El sábado 6 de octubre comenzaba a las 10 de la mañana en el Auditorio de Zaragoza la final del 32º Certamen Oficial de Jota Cantada y Bailada Benjamín Infantil y Juvenil 2018. Más de 150 niños entre canto y baile pasaron por una semifinal a puerta cerrada, donde salieron solo 5 representantes de cada categoría que irían a la final.
Los bilbilitanos Asier Colás Martínez y Saúl Laoz García serían dos de los cinco finalistas en la categoría Benjamín de Canto. Llegó el día de la final y con un auditorio repleto de aficionados a la jota que no se pierden esta cita ineludible dentro del folclore aragonés, nuestros dos representantes de Calatayud hicieron sus brillantes actuaciones para el deleite del público, que les agradeció su entrega con grandes ovaciones y aplausos. Llegada la hora de decidir quiénes serían los ganadores, el jurado compuesto por reconocidos cantadores, músicos y entendidos de nuestra jota otorgó el primer premio al bilbilitano Asier Colás Martínez. Pese a su también brillante actuación, Saúl Laoz no pudo alzarse con premio, pero ya solo con estar en esta final tan reñida se considera que es un premio para los solo cinco finalistas que se enfrentaron a una sala llena de gente y de tan importante como por ejemplo es el Auditorio de Zaragoza. Para ellos cantar allí ya fue todo un reto. Solo nos queda felicitar a nuestro campeón Asier y también a Saúl, que por supuesto estuvo a la altura de las circunstancias y realizó una impecable actuación. Y a continuación precisamente les dejamos con una entrevista realizada ayer en nuestros estudios de Radio Comarcal Onda Cero Calatayud por nuestra compañera Cristina Alcalde a ambos cantadores de jota. Bueno, yo tengo aquí conmigo en el estudio unos invitados de excepción. La verdad es que este fin de semana se celebraba un importante certamen de jota, el 32º certamen oficial de jota, Benjamín Infantil y Juvenil de Zaragoza, y resulta que el ganador de este certamen en la categoría Benjamín ha sido un jotero bilbilitano. Así que para hablar de eso, de cómo ha ido este fin de semana y también pues, para hablar con ellos, porque también participaba no solamente el ganador, sino también otro jotero que tenemos aquí, que lo hace fenomenal también, pues los tengo aquí conmigo esta mañana, así que yo estoy contentísima. Los hemos tenido que sacar del cole y todo para que pudieran acompañarnos esta mañana un ratito aquí en el estudio, así que yo se lo agradezco un montón. Tengo conmigo esta mañana a Asier Colás Martínez y a Saúl Laoz García. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días. Y también tengo a su profesora de canto, a la reconocida jotera bilbilitana Yolanda Larpa, y compañera nuestra también. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy contenta y orgullosa, supongo, ¿no? Yo creo que yo estoy más contenta que ellos. Pero bueno, eso ya es... Sí, ¿no? Es otro canto. Estás contenta. Bueno, pues les cuento a nuestros oyentes que el sábado, este pasado sábado, pues a las 10 de la mañana comenzaba en el Auditorio de Zaragoza la final del 32º certamen oficial de jota cantada y bailada en las categorías Benjamín Infantil y Juvenil. Y el bilbilitano Asier Colás se alzó pues precisamente con el premio más codiciado en nuestro folclore. Así que felicitarlo, Asier, enhorabuena por este premio. Gracias. Estarás muy contento, ¿no? ¿Tú te esperabas que ibas a ganar el primer premio? Pues no. Oye, es un primer premio a nivel de todo Aragón, ¿eh? Esto es importante. Ya. ¿No te lo esperabas? No. ¿Estuviste muy nervioso o no? Sí. Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Para que la gente que nos esté viendo... Yo tengo 9. 9, porque la categoría Benjamín va de qué edad a qué edad. A ver, la profesora en esto nos ayudará. ¿De 5 a 9? Sí, por ahí. De 5 a 9, de 6 a 9, una cosa así. Son los más pequeñitos, digamos. Los más pequeños, ¿no? Sí. Bueno, y también vamos a hablar con Saúl, que se quedaba también muy bien. De hecho, que lo hizo fenomenal. ¿Tú, Saúl, cuántos años tienes? 9 también. 9. ¿Pasaste tu nervios también o no? ¿Cuándo? No muchos. No muchos, o sea que estáis ya muy relajados en esto. Bueno, así dice que un poco más, pero vamos, lo tenéis ya dominado. Porque yo sé que vosotros os habéis presentado también a otros concursos en otras localidades también de Aragón, ¿no? Sí. ¿Qué tal ha ido por allí? ¿Qué tal han sido los resultados? Muy bien. ¿Habéis ganado también alguno? A mí me suena que alguno por ahí habéis quedado muy bien también, ¿eh? Sí. La profe nos dirá si han ganado alguna. Bueno, pues mira, son dos niños que la verdad es que son un encanto los dos, porque les gusta mucho la jota a los dos. Ponen mucho interés en lo que hacen, que eso es muy importante. Uh-huh. Yo les aconsejo y les digo cosas y la verdad es que respetan mucho todo lo que les digo. Entonces, cuando son obedientes y aplicados, pues entonces los resultados, pues bueno, y que hay que decir que los dos tienen unas facultades estupendas. Tienen un oído finísimo y claro, eso ya es una ventaja para los dos. Uh-huh. Bueno, contadme un poco qué cantasteis vosotros. A ver, por ejemplo, así. Yo canté una que se llama La Virgen del Pilar y otra que se llama Calatayud Pondría. Uh-huh. ¿Y tú, Saúl, qué cantaste? Yo canté Lidia Galia el Campanero y tengo un recuerdo muy grande. Uh-huh. Oye, ¿y a vosotros desde cuándo os nace esta afición a la jota? A mí desde los 5 años. ¿Desde los 5 ya tan pequeños? Sí. ¿Cómo te das cuenta tú de que tú te quieres dedicar a esto, a cantar? Pues yo me di cuenta porque cuando yo iba a algún sitio a bailar,
oía a gente de mi grupo de Jota, sí. Y luego cuando volví a casa me pensaba todo el viaje cantando. Ah, sí, o sea que ahí ya te diste cuenta que algo pasaba, ¿no? Que tú tenías que ponerte a hacer esto. ¿Y tú, Saúl, cómo te das cuenta de esa afición? Pues yo empecé a las 5:30 a cantar, viéndolo y dándolo todo J, viendo a la Yolanda del Arpa. Ay, es que te iba a decir a ti que ahora iba a ser tu profesora. O sea, que muy contento, ¿no? Sí. Oye, y vosotros contadme un poquito, ya que estoy aquí, yo voy a aprovechar, además de la J, que ya vemos que es vuestra afición número uno, me parece a mí, ¿qué otras cosas os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Contadme. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el baloncesto. Además, los dos son alumnos del Colegio de Santa Ana de Calatayud, ¿verdad? Que ya desde las redes también el propio colegio os ha felicitado, porque están muy orgullosos de tener alumnos, pues eso, con unas características vuestras que tengan también por ahí. Y dejan el nombre de Calatayud tan alto con estos concursos de Jota. ¿Qué curso hacéis vosotros en el cole? Yo hago cuarto y yo quinto. Cuarto y quinto de primaria. Bueno, ¿y vuestros compañeros de clase os han felicitado? ¿Saben algo de que os habéis presentado este fin de semana? ¿Les contáis vuestras cosas? Sí, a veces. Sí. Yo a los de mi clase porque se los he dicho y tres me los han preguntado y ya se lo he dicho. Bueno, y así es porque se llevó el primer premio, ¿verdad?, de certamen de Jota. ¿Y Saúl en qué puesto quedó? Porque ¿cómo se hizo un poco, cómo se organizó el concurso? Cuéntanos, Yoli. Pues mira, este certamen Benjamín Infantil y Juvenil hay una previa, una semifinal a puerta cerrada, donde ellos cantan, está el jurado y la rondalla únicamente. Ellos entran en una habitación donde están, es que está en el centro cívico de las esquinas, al lado del Teatro de las Esquinas. Sí. Y por allí pasaron pues más de 150 niños de las tres categorías de Jota bailada y cantada. Sí. Yo, para mí, ya es un premio que ambos estuvieran en la final, para ellos estaban súper contentos. Entre 150. Es que en cada categoría, solo de cada categoría pasan 5, más el que se haya llevado el segundo premio el año anterior, ¿verdad? Es algo así. Entonces, claro, de tanto niño en pasar solamente 5 y que 2 ya sean de Calatayud, pues es un orgullo para nuestra ciudad y que, y aún encima, defendieran también en la final en un sitio como es el Auditorio de Zaragoza, que es impresionante porque es un escenario que impresiona, a mí me impresiona. Sí, me un poquito, ¿verdad? Pero muchísimo. También son más pequeños. Mucha gente y tanta gente escuchándoles y un jurado juzgándoles. Y la verdad es que hicieron su papel fenomenal. Asier estuvo impecable, además le tocó el primero. Porque bailó una pareja de baile primero y después ya saliste tú a cantar y después tu otra niña. Y vamos, la actuación fue impecable totalmente. Yo que estaba allí en bambalinas lo pude escuchar perfectamente y contentísimo. Yo vi que lo había hecho fenomenal. Y Saúl, aunque iba un poco más tocadillo porque ha pasado una semana un poco mala con un proceso catarral que sí, no había dejado a lo mejor pues estar al 100% de sus posibilidades, pero también hizo una actuación muy buena la gente que yo, no me lo comentaban a mí, pero sí que a otra gente decían que los dos niños de Calatayud que habían cantado muy bien, entonces, pues ya solamente con estar en la final para ellos es un premio y bueno, y ganar el certamen Asier tiene que ser la leche, porque vamos, es un premio que no se gana tan fácilmente, es un premio muy difícil de ganar. Muy importante, ¿no? Y que con tan cortita edad, ¿verdad? ¿En qué consiste el premio? Cuéntanos, ¿te han dado cosas o te han dado dinero? Cuéntanos. Me han dado 500 euros y luego tendré que ir este domingo a Zaragoza para recoger el dinero. Pero luego también el viernes tendré que ir a cantar a la Plaza del Pilar. Ah, mira, qué bien. 500 euros así, ¿en qué te los gastarías tú? Yo me voy a gastar solo... Bueno, me voy a gastar 40 solo. Solo, bueno. ¿Quién más pillará? ¿Lo gasta a mí o qué? No, ojalá no me vas a invitar a cenar. Abre para la muchacha, eso es que tiene muy buena cabecita también. Hay que ahorrar también un poquito, ¿verdad? Para cuando vengan tiempos ya no tan buenos. Oye, ¿cuánto tiempo más o menos dedicáis a ensayar vosotros esto de cantar la Jota? ¿Vais a clases, supongo, pues una o dos veces a la semana? Contadme. Una vez a la semana. Una vez. ¿Qué día es? Vamos los miércoles. Sí. Y vamos 2 horas. ¿Y dónde ensayáis? En el casino. Ah, muy bien.
sitio muy chulo para ir allí a ensayar. Y con lo cogéis con muchas ganas esto de ir a ensayar, ¿no? Los miércoles. Sí, sí. No hay que arrastraros, ¿no? Las mamis, venga, que tenemos que ir. Supongo que no, que están contentos, ¿no? No, vienen muy contentos, sí. Uh-huh. Bueno, y creo que este certamen se va a televisar, me parece, por la televisión de Aragón, puede ser, Yolanda. Uh-huh. Yo creo que el domingo... Pues si la gente lo quiere ver, pues vamos a contarles más o menos qué del día y más o menos la hora a la que podrán verlo. La hora exacta no lo sé, pero lo echarán el domingo por la mañana, ¿verdad? Yo creo que ese domingo por la mañana echarán el infantil, juvenil, o sea, y Benjamín. Sí. Y luego el de mayores, creo que lo echan el miércoles. Y el jueves, no está todavía, no han dado horarios, ¿verdad? Todavía, pero lo diremos por aquí, por la radio, sí, para que se entere todo el mundo y daremos la hora exacta y el día, ¿vale? Para que os vean lo bien que lo hicisteis. Lo contaremos, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que ya podemos estar bien orgullosos, ¿eh? Aquí en Calatayud, de la cantera que tenemos, jotera, de estos 2.000 militanos que pese a su juventud, desde luego están llevando el nombre de Calatayud, pues a lo más alto, desde luego, pues... Así es, Nicolás y Saúl Laoz, que he tenido yo el gustazo de tenerlos aquí conmigo esta mañana y conocerlos personalmente. Oye, ¿me atreveríais a cantarme alguna jota, aunque sea cortita o algo así, para quedarme yo con buen sabor de boca? Vale. Venga, si eres el ganador, venga del certamen. Tranquila. Venga, una que se te dé bien. El Virgen del Pilar, pequeñica de tamaño. Saúl Laoz, Gracia, que han sido pues dos de los cinco finalistas en ese 32º campeonato certamen oficial de Jota Benjamín Infantil y Juvenil que se ha celebrado en Zaragoza este pasado fin de semana y concretamente pues Asier Colás es el que se ha alzado con ese primer premio más codiciado en nuestro folclore. Así que enhorabuena a los dos, me ha encantado teneros aquí conmigo esta mañana y espero veros por aquí y hablar de vosotros para muchos más logros que tengáis en adelante. Enhorabuena a los dos y muchas gracias por haber venido. Gracias. Les vaya fenomenal en el cole. Hola, chicos.